Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una tarde más, un episodio más, a una sesión en YouTube para hablar de fotografía, para hablar de naturaleza, para hablar de campo, para hablar de fauna, para hablar de nuestra pasión. Soy Martín García, soy Tito, y voy a conducir una nueva sesión, un nuevo capítulo de Olympus, de OM System. La idea de hoy es que nos ayuden unos buenos amigos a planificar o de alguna manera darnos unas ideas, unos consejos, unos tips de en el mundo de la naturaleza y sobre todo en el mundo animal, cuál es el momento o qué momentos son más adecuados para hacer qué o para que según qué tipo de fotografía o para que según qué disciplina, pues dónde, cómo, cuándo y con qué hacer esas fotos. Tenemos con nosotros hoy a Javier Parrilla y a Marisa Martínez, Calimero Weberías, que nos van a hablar de su fotografía, de sus secretos, de sus trucos, qué equipo usan, dónde y cuándo. Y después, dentro de este entorno y dentro de este concepto de fotografía de naturaleza, pues hablaremos con Martín Gallego, más pensando en otro tipo de fauna y flora y otro tipo de fotografía, otra manera distinta de acercarse con la fotografía al mundo salvaje y a la naturaleza. No sé cuántos somos ya unos cuantos por aquí. Buenas tardes a todos, disculpad si no saludo a todos, pero ya somos un grupete bastante, bastante nutrido. Y bueno, antes de nada y antes de dar paso a nuestros amigos, os quería comentar, como sabéis, acabó la campaña de Navidad, pero se prolongó la promoción, la oferta de la EM1 Mark III con 200 euros de descuento, como veis aquí, y todos aquellos que hasta el 31 de enero adquiráis la cámara en cualquiera de sus configuraciones en el canal oficial, en las tiendas especializadas o en la tienda online, pues tendréis 200 euros de descuento. Es más, si además vais a una tienda oficial, una tienda física dentro del canal de distribución oficial, pues y queréis, por la razón que sea, porque necesitáis una empuñadura, porque necesitáis autonomía con una segunda batería o el disparo vertical, etcétera, en esa empuñadura también os harán 75 euros de descuento en las tiendas oficiales. ¿De acuerdo? Bien, pues volviendo un poco a lo que nos ocupa, tenemos en la sala de espera, tomando un café, a nuestros amigos Javi Parrilla y Marisa, que les voy a dar entrada para que no se nos enfríen. Hola Javi, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Tito. Buenas tardes. Aquí estamos. Qué alegría, qué bien, qué gustito. Nosotros aquí, disfrutando. Oye, mirad, bueno, como os he comentado y les he comentado a nuestros amigos, la idea es que nos contéis un poco, como estamos en enero y estamos en el 2022 y vosotros sois fotógrafos de culo inquieto, con todo el cariño del mundo y con perdón de la expresión, pero que os movéis mucho, viajáis mucho, tocáis muchas disciplinas, muchos tipos de fotografía por tierra, mar y aire, pues hemos considerado que nadie mejor que vosotros para que nos deis algunas pautas o que nos contéis un poco cuando llegamos a estas fechas, cómo os organizáis un poco el año, porque además organizáis viajes y hacéis desde aves, tierra, mar y aire, como he dicho, aves, fauna submarina, mamíferos en cualquiera de los continentes. Y bueno, es buen momento para que hagamos nuestros planes con vuestros consejos y con vuestras ayudas. ¿Os parece? Sí, muy bien. Bueno, lo primero decir que vivimos en un país maravilloso, sobre todo para la observación de aves, puesto que nuestra querida España dispone de muchos hábitats distintos y eso hace que seamos la envidia quizá de los ornitólogos y en plan de naturaleza de toda Europa. O sea, somos un país líder en observación de aves. Entonces hoy nos vamos a centrar sobre todo pues aquí en nuestro país. Para, bueno, desarrollar el año, ¿no? Desde enero pues hasta diciembre, cosas que podemos hacer con nuestra cámara al hombro y sitios que se pueden visitar por aquí cerquita. Vamos a empezar así. Quizá otro día podemos desarrollar algo más, más global, si te parece. Sí, no, perfecto. No, fantástico, genial. Sí, además, como bien decís, vivimos en un país con un ecosistema súper rico y súper variado que no nos lo vamos a acabar. O sea, que perfecto, ningún tipo de problema. Todo lo contrario, encantado. Vamos a centrarnos en nuestra casa. Muy bien. La verdad es que nosotros marcamos quizás un antes y después en la primavera y es algo que hacemos casi todos los fotógrafos de naturaleza de este país. Y el inicio de la temporada de la primavera nos marcan los abejarucos, ¿no?
Es un ave que no nos cansamos nunca de fotografiar, igual que casi todos los fotógrafos de España, puesto que nos marcan, ¿no? Enseguida es cuando empiezas a escucharlos por los campos, cantar, seguimos su colorido, ¿no? Entonces, para buscar los abejarucos, pues yo digo que siempre hay que dar una vuelta por nuestros campos, pues nuestras zonas más aledañas, y buscar, ¿no?, esos taludes donde pueden anidar. Y muchas veces, incluso sentándote con una pequeña red de camuflaje, los podemos hacer, como es el caso de este ave que tenemos aquí. Sí, también suelen tener posaderos como cables, alambradas. Es un fácil observarles ahí con esos, ese colorido y ese canto. Y muchas veces cuando dices que estas fotos están aquí tomadas, dicen, pero un pájaro con tantos colores aquí, pues sí, sí, un pájaro con tantos colores, ¿no? La gente que no es muy, muy experta a lo mejor en observación de aves o en observación de fauna general en España suele suceder. Entonces, bueno, nosotros hemos querido iniciar, aunque estamos en invierno, pero bueno, empezamos, pues eso, primavera, verano, otoño, invierno. Vamos y acabamos con el invierno, perfecto. Oye, una pregunta que os iba a hacer porque, a ver, yo no soy un experto en ornitología y en aves, hago muchas fotos, bueno, ya me conocéis, y lo poco que se lo he aprendido de vosotros y gente como vosotros, pero el abejaruco no es un pájaro muy de hype, ¿no? Quiero decir que es un pájaro que posiblemente se le pueda fotografiar mejor o es más habitual fotografiarlo, como decís, con hide móvil, por decirlo de alguna manera, o entra también en los, suele entrar a los hides de fijos. Se pueden hacer incluso desde el coche. Nosotros hemos hecho fotos muy, muy chulas desde... A ver, es que me va rinconando. Que no cabe, no cabe. ¿Cómo se nota quién manda, eh? El abejaruco es una ave bastante confiada y la podemos incluso hacer desde un coche. Incluso yo he hecho fotos muy chulas desde, junto con Marisa, de un paseo con la cámara en mano. Y muchas veces son, es cuestión de quedarte, si vas por el campo y los ves que están en unas ramas secas que a ellos les suele gustar como posadero, pues es manteniendo la distancia prudencial, que podemos ponerlos incluso a unos 20 metros, pues esperar que la ave vuelva, y es una ave bastante sencilla de fotografiar y que se puede hacer, ¿no? Sí, utilizando el coche hide, ¿no? Lo que llamamos coche hide. Y la red de camuflaje y la ventanilla, ¿verdad? Muchas sí, incluso ya te digo que es una época en la que todas las aves que, son africanas y vienen aquí a criar, ya empieza un ciclo, ¿no? Porque la primavera es una explosión de vida aquí en nuestro país. Y ya te digo que hacemos abejarucos, pero son una multitud de aves las que vienen de África, incluso muchas rapaces, las cuales cuando vienen son más fáciles de fotografiar, puesto que llegan cansadas de esos largos vuelos que hacen desde sus tierras en África, porque ellos vienen aquí ya, como bien he dicho, a criar. Fantástico. A nivel de equipo, vosotros, por ejemplo, la abejaruco es un ave que, como todas, que tiene su distancia de seguridad, con un 40-150, por ejemplo, que sería un 80-300, ¿sería una focal suficiente para iniciarse con este pájaro? ¿O habría que irse a focales más largas? A una focal un poquito más larga. Esas dos fotos que has visto de abejaruco precisamente son con el 100-400. Perfecto. Las dos anteriores con el 100-400. Uh-huh. Si conviene... La fauna en España es bastante, bastante huidiza y bueno, pues si conviene una focal, el 5400 es perfecto para iniciarse, para disfrutar de la fotografía de fauna. Perfecto. Bueno, yo os quería comentar también, disculpadme un segundo, que les diga a los que nos están viendo que en cualquier momento, si queréis hacer alguna pregunta a Javi o a Marisa, estamos pendientes de vuestros comentarios, ahora que os estáis saludando. Pero si tenéis alguna pregunta con respecto a su trabajo, su equipo o sobre la temática que están hablando, pues la destacaré y os las contestamos sobre la marcha. Venga, a por ello. Muy bien. Otra de las fotos que también podemos hacer en primavera, sobre todo para abril aproximadamente, son los mochuelos, ¿no? Los mochuelos empiezan con unos cantos y sobre todo en las zonas de olivares, aquí donde vivimos nosotros hay mucho olivar y es bastante fácil verlos. De hecho, hemos hecho también muchas, muchas fotos desde el coche. O sea, siempre digo que el mejor hike que tenemos muchas veces es no mover el coche del camino. La experiencia nos ha enseñado que salir del coche es que el animal se huyente. Nosotros pasamos muchas horas, lo llamamos safaris ibéricos, ¿no? En los cuales intentamos imitar un poquito los safaris que realizamos por África. Entonces, desde el mismo coche, pues cuando vemos un mochuelo, un abejaruco, y hemos hecho infinidad de aves. O sea,
La primavera aparte es una explosión de colores que tenemos que aprovechar y siempre digo, no hay nada más bonito que dar una vuelta por los campos con el coche tranquilamente y disfrutar de todo esto. Pasa la siguiente imagen. Bueno, esto nos metemos un poco en territorio de Martín. Pasamos rápidamente, ¿vale? Porque también se puede aprovechar para hacer esto, pero después tenéis media horita con Martín Gallego que os lo va a explicar a la perfección. Pero que llevar el macro este tan chiquitito que tenemos en Olympus tan maravilloso que es el 60, pues nos da opción a fotografías como esta. Sí, pues se podría decir que vosotros quizás estáis más especializados, os movéis más en un determinado tipo de fotografía de fauna y vida salvaje, pero sí, tocáis todos los palos, quiero decir, que tocáis también el macro y tocáis la fotografía de aproximación cuando las circunstancias os lo permiten, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que cuando te decides a fotografiar naturaleza, como en nuestro caso, no sabríamos definir qué es lo que más nos gusta, ¿no? Porque nos gusta las aves, nos gustan los mamíferos, nos la gusta acción, ¿no? Digamos que os gusta más la acción que el posado, ¿no? Y al igual que la fotografía submarina, siempre que podemos hacemos salidas de fotografía submarina y es algo que nos llena. Entonces es que, como tú bien has dicho, Tito, es que nos gusta todo lo que sea un bicho. Y antes, quizá lo que menos nos guste sea la flora, ¿no? Porque es algo como más inerte, más sosa, que tiene su encanto y nos encanta. Pero como que no se mueve, no tiene... Somos bicheros. A mí me encanta luego ver una foto preciosa de una flor, un macro, pero somos muy bicheros, eso tenemos que reconocerlo. De todas maneras, a la hora de elegir un mejor sitio para la primavera, no sabríamos elegir porque... Tenemos una explosión de colores y en España que es que cualquier bosque que te vayas, cualquier campo, es tan impresionante. La vida bulle por todos los lados. Uh-huh. Entonces, te puedes ir a los campos manchegos y castellanos a buscar a butardas, también desde el coche. O sea, que es que no hay nada más como salir al campo y estoy seguro que todos los que estamos aquí, en nuestra zona más cercana, a nuestros pueblos, los que viven en grandes ciudades, salir un poquito... Es súper fácil, lo único que, bueno, requiere salir al campo. Pregunta una cosita, pregunta Francisco Alférez. Aunque vayáis con el 5400, ¿sois rastreros? Bueno, es un poco en clave humor. Es decir, ¿os arrastra a ir reptando? Bueno, entiendo que será reptando hasta acercaros lo más posible. ¿O soléis estar en un sitio estratégico fijo? Bueno, hacemos un poquito de todo. Hacemos high fijos, muchas veces nos vamos de noche con una simple tela y una red de camuflaje y nos la echamos por encima. A veces vas con el coche, haces la foto del coche y si ves que el bicho está muy confiado, pues a lo mejor te sales, intentas ir escondiendo. A ver, arrastrarse a veces funciona, pero la mayoría de veces en cuanto sales ya del coche te ha visto el bicho y normalmente se va, pero hacemos todo, o sea... Uh-huh. Arrastrarnos, llenarnos de barro. Tengo recuerdos de llenarme de mierda de flamenco hasta la coronilla para intentar hacer los flamencos en una laguna. Y luego quería subir al coche. Entonces, sí, es lo que nos gusta, llenarnos de barro y estar ahí en su ambiente, ¿no? Es algo que realmente es lo que nos tiene, lo que nos gusta, más que estar en un hype. Bueno, ya que has hablado de laguna, si quieres, nos vamos a ir acercando al verano, pero como tenemos. Pues eso, poquito tiempo, cambiamos ya de estación, Tito, ¿te parece? Perfecto, sí, sí. Una malvasía. Sí. Bueno, que sepáis, yo voy a contar un secreto, ¿eh? Yo hay muchas especies que las conozco porque me he ido con esta pareja y ellos me van contando lo que es cada cosa. Yo la primera malvasía que vi en mi vida que no fuese en foto, la vi con ellos. Lo encontramos en el verano. El verano tiene sus pros y sus contras. La verdad es que en verano también tenemos las crías, ¿no? Que empiezan a salir de toda la fauna, pero lo que pasa es que tenemos unas luces muy duras. Nosotros en verano lo que fotografiamos realmente son las dos primeras horas de la mañana y la última hora, hora y media del día, puesto que las horas centrales, que prácticamente son las que no abarcan estas tres horas y media, son brutales, ¿no? Tenemos unas luces duras y crean unas sombras demasiado heavy. Entonces, la fotografía se hace bastante, bastante difícil. Entonces, lo que solemos hacer en verano, sobre todo, es el tema de complejos lagunares, ¿no? Intentar meternos con hidrohype. Estas son de esas sesiones, por lo menos por intentar refrescarnos también un poquito.
Claro, es lo que os iba a comentar, porque esta fotografía es resultado de una disciplina muy particular, que es el hydrohide. ¿Nos podéis dar un par de pinceladas de que, para todos los que no sepan lo que es un hydrohide, en qué consiste el hydrohide, un par de pinceladas? Porque para acercarse a las especies a esa distancia, y sobre todo ese punto de vista, etcétera, hace falta el hydrohide, ¿no? Esta fotografía de otra manera no sería posible, ¿verdad? No, esta fotografía de otra manera no... sería muy difícil, hombre, siempre puedes ir al borde de una laguna y tumbarte, arrastrarte en este caso, esperar, que también es otra opción, que hay gente que lo hace, va a los complejos lagunares, se queda ahí en tumbing y esperando a ver si pasa alguna especie. Pero bueno, el hydrohide consiste, bueno, pues en una especie de plataforma flotante. Las hay, ya las venden hechas, o nosotros tenemos una que es casera, es una plataforma donde nosotros tenemos el tornillo para arroscar la rótula de donde colocamos nuestra cámara y nuestro objetivo, y luego por encima, mira, podemos haber puesto alguna foto de hidro, por encima nos cubrimos con una red, lleva un sistema para que la red quede hueca, es como si fueses en una especie de tienda de campaña flotante, y te metes al agua con un neopreno puesto. Normalmente las lagunas, pues lo conveniente es que el agua te quede a la altura del pecho, más o menos, está cómodo. Porque también hacer hydrohide en otras condiciones con menos agua es agotador. Con más agua es súper difícil, y tienes que ir flotando y es prácticamente imposible. O bien cuando hay poco agua, ir arrastrándote, y eso, acabas con las rodillas y la espalda desplazadas. ¿Con qué óptica tenéis hecha esta foto? Pregunta Estrella. Bueno, esta creo recordar que ya es con el nuevo 150-400. Mirad, hay una pregunta que no me la quiero saltar, de Rafa Berlanga. Rafa, un saludo, un abrazo, te envío un abrazo desde aquí. Dice, tiene muy poca experiencia, él se dedica a otra disciplina muy potente, estuvo con nosotros no hace mucho, y él hace más fotografía de larga exposición, nocturna, etcétera, pero dice que tiene en su jardín, suele recibir la visita de un picapinos, y quería preguntar si hay algún truco para que se ponga en un lugar concreto, de alguna manera poder controlar y poderle fotografiar. Bueno, pues sí que la hay, porque el picapino normalmente, sobre todo en invierno, lo que necesitan es un poquito, van buscando grasa, ¿no? Para pasar ellos, buscar calorías, ¿no? Entonces yo te recomendaría que fueras al campo, cogieras un tronco más o menos de, bueno, yo no sé dónde vives, si es en el campo, en un piso, pero coge un tronco que esté muy roto, muy destrozado, y yo le haría unos taladros. Y ahí metería manteca de cerdo o cacahuetes. Y sí, cacahuete natural, que no tenga sal, ni esté tostado, ni nada. Cacahuetes naturales y manteca de cerdo metida en esos agujeritos que previamente hemos hecho con un taladro. Y si le tienes por allí, eso para él va a ser un buffet 5 estrellas. Sí, más ahora en invierno. Sí. Luego en verano no funcionará, pero ahora en invierno el picapino lo vas a tener el tronquito. Pues bueno, hace una plataforma con un tronquito, una rama gorda, Y seguro que lo tienes ahí comiendo, segurísimo, al 100%. Fantástico. Bueno, esta fotografía también es desde hydrohide. Bueno, pues aquí, como ha dicho Javi, en la primavera son los cortejos y en verano pues ya tienen las crías. Este es el zampullín, y ahí lo vemos con dos pollitos y bueno, es una maravilla. Verles ahí como los pollitos se suben en la espalda del progenitor y van, dándoles la ceba, buscando insectos, se sumergen, salen y les dan de comer. Es una pasada. El hydrohide, además de estar fresquito en verano, te permite un acercamiento. Tú te vas moviendo muy despacito, la técnica es moverse muy, muy despacito, y tú puedes buscar las luces, pues ahora quiero un contraluz, ahora quiero una luz, ahora me espero un poquito, y te das cuenta de cuanto más tiempo vas esperando, más confían los animales, incluso más se acercan ellos a curiosear a ver qué es tú. Bueno, hay que decir que también esta modalidad requiere meterte en un complejo lagunar con fauna. Esto no podemos hacerlo en ningún sitio. O sea, esto requiere cumplir con las normas de medio ambiente, y sobre todo hay que hacerlo en un sitio, hay que pedir autorizaciones. O sea, esto es algo más complejo. Nosotros lo hacemos ahí en una finca, se llama el Taray, y es donde lo podemos hacer sin ningún problema, ¿vale? Pero es algo que cuando tú te metes al agua con la fauna, no es tan fácil hacerlo. O sea, hace falta un permiso, aparte de tener el hydrohide. Claro que no, o sea, uno no se puede meter con un hydrohide, de hecho, en casa, en cualquier lago, en cualquier charca, en cualquier laguna. A ver si alguno va, ya a Doñana se va a meter y va a decir, es que el parrilla me ha dicho esto. Entonces,
calle o poneros en el borde de la laguna y quedarse sí. quietecito, también puedes obtener fotos así a ras, claro. bastante chulas. Aquí, aquí es otra opción. Nosotros vivimos aquí aledaños al Parque Sureste, aquí en Madrid, que es un complejo lagunar impresionante. Y bueno, en verano sí que es un sitio para los que son de aquí de la Comunidad de Madrid muy bueno para observación de infinidad de especies de aves acuáticas y simplemente de las orillas podemos hacer este tipo de fotografías. Entonces, si vivimos cerca, pues fíjate, aquí en Madrid, en el Parque del Sureste, tenemos un montón de sitios. Bueno, yo voy a adelantarme porque sé que vosotros no lo vais a decir, pero Javi y Marisa son guías de los hides del Taraí y si queréis tener una sesión de hidrohide con ellos, no tenéis nada más que preguntarles porque estas fotografías están hechas allí. Yo he vivido la experiencia y os aseguro que es una experiencia inolvidable. Qué increíble. Sí, la verdad es que merece la pena, merece la pena probarlo. Ya lo sabes, Tito. Sí, sí, sí. Tengo mono ya. Y bueno, pues seguimos con el verano y los campos, esto, ¿verdad? Bueno, en veranito también tenemos con los famosos campos de la banda de Brihuega, ¿no? Brihuega, sí. Que es algo espectacular. Están masificados, ¿verdad? Sí, bueno. La verdad es que nosotros hemos ido una vez, me habían hablado de la masificación de gente que había y la verdad es que se quedaron cortos porque es un sitio que es una pena porque es muy bonito. Aún así, un amigo nos llevó a un campo bastante escondido que no había gente. Y la única manera que tuvimos ese día de cogerlo sin gente, pues era con los teles, ¿no? Aparte, me gusta mucho esta fotografía porque estaba ya poniendo el sol y estaba ya a puntito de meterse y, bueno, tirándonos ahí un poquito a ras del campo, logramos, ¿no?, coger esa pequeña espiga con ese contraluz y entre ese rosa... Ese fucsia y ese naranja del atardecer, bueno, la verdad es que nos dio una foto bastante bonita. Es algo que también podemos hacer en verano. Sí, a la última hora, porque si no, a mediodía te espachurras de calor. Ese mediodía, pues hay que meterse al agua. Y también podemos huir un poco de calor, esto es en verano, además al comienzo justo del verano. Subiendo a la zona de Picos de Europa, toda la zona de la montaña de León y hacer fotografía de estas especies, ¿no? Que están en plena cría, están haciendo aporte de alimento a sus pollitos y es fácil localizarles, escucharles cantar defendiendo su territorio como el pecheazul. En los piornos, entonces también podemos huir un poquito del calor y fotografiar en verano, ya os digo que el verano es eso, hay que aprovechar o lugares puntuales donde no hace tanto calor o como decía Javi, claro. Primeras horas y últimas horas. Sí, este pequeño ruiseñor es mi asignatura pendiente todavía y mira que el piornal, que es mi tierra, ¿eh? Y sí. Por aquí está en la sala, en el chat está Ángel de Francisco y yo no me quiero morir sin hacer una foto de un pecho azul en el piorno, además con esos colores amarillos y el pecho azul es una de mis fotos soñadas. O sea, sí, que... sí, sí. Estas dos especies en gredos. Sí, en gredos, por ejemplo, sí. Se pueden hacer. Y aparte lo bueno de hacerlas en zonas montañosas, que estamos más frescos y tenemos más posibilidades de que haya un día nublado, ¿no? Sí. Eso también nos da lugar a poder fotografiar más horas. Si tenemos suerte, pues tenemos un día como el de estas fotografías que no hay luz. Sí, aquí esto es una hembra de roquero rojo. Esta es la señora roquera. También aprovechando, jugando, bueno, pues hacer desenfoques, hacer algo un poquito diferente y aprovechando que ellos están buscando insectos entre la zona del piorno y de los el brezo rosa este, aprovechando, pues bueno, hacerles fotos también. Este es el... La otra era mamá y este es el papá. Este es el papá, este es el roquero rojo. Así que, bueno, y ponemos el colofón del verano con algo que es relativamente divertido y fácil y se puede escuchar fácilmente en cuanto te sales un poquito a los caminos, por aquí, no, esto lo hacemos por nuestros alrededores, sabemos que se puede hacer prácticamente por toda nuestra península. Bueno, aparte, este es el chotacabras y es algo bastante fácil de hacer, ¿no? Nosotros, igual que salimos a hacer los safaris diurnos, buscando la fauna e intentando realizarla desde el coche, lo que hacemos es que en verano cenamos prontito y nos vamos. Y estamos pues hasta que nos aburramos, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy fácil porque el chotacabra tiene la manía, ¿no? A ellos les gusta estar en mitad de los caminos,
Entonces, es dar vueltas por los caminos hasta que te encuentras con uno o alguno que sea fácil de hacer, ¿no? En este caso, lo que hacemos es que simplemente lo iluminamos con las luces de los faros del coche. Y la técnica para realizarla es que cuando vemos uno iluminado en mitad del camino, pues salimos del coche, no cerramos la puerta, lo que sí que tenemos es las luces interiores del coche apagadas para que al abrir la puerta no nos vea, y salimos y dejamos la puerta abierta y nos ponemos en el lateral del coche, ¿no? Nos ponemos de tal manera que la luz del coche no nos ilumine a nosotros. En el momento que nos ilumina a nosotros y nos ve, se va volando. Entonces es muy fácil porque ya tirarte cuerpo a tierra y hacer la foto. Aparte que son animales que son bastante confiados. A veces hemos tenido unos acercamientos que los hemos tenido a 3 metros. Súper cerca de esa, retratazos de la cabeza en primer plano, pero ahí sí que te ves, ahí vas reptando. Sí, ahí sí reptamos. Hay cuerpo a tierra y te vas arrastrando como si estuvieses haciendo una maniobra. ¿Es muy confiado el sotacabras? ¿No? ¿O sí? Muy confiado. Sí. Muy. La mayoría, sí. El 80% pero son muy haciendo confiados. Lo que dice Javi, sí. Detrás de, porque la iluminación, o sea, que son los faros del coche, detrás de la luz. Es claro, lo que dice, claro. Javi. Y sobre todo, vale. Es llegar con el coche, verlo despacito, hay que ir despacito por los caminos, y luego no parar el coche. O sea, el coche se queda arrancado, con las luces encendidas, y aquí tengo que decir que, bueno, hemos ido a hacerlo con muchos amigos fotógrafos. Y decir que aquí la estabilización de imagen que tenemos es brutal, porque fotos como esta están tiradas a 1.5 de velocidad. Y simplemente lo que estamos viendo, esa luz que tenemos en el chotacabras, es la luz del coche, ¿no? Luego tenemos que jugar, sí que es verdad, con los balances de blancos, puesto que la iluminación del coche no suele ser la adecuada. Y luego, por ejemplo, esta toma lo que hemos tenido ha sido una doble exposición, ¿no? Una doble exposición hecha en el momento y simplemente eran las luces de un polígono industrial con unos cardos borriqueros que hay allí, ¿no? Claro, os iba a preguntar, porque entonces en la doble exposición lo que habéis hecho es en cámara, la doble exposición en cámara, ¿no? Una primera foto con el chotacabras iluminado y la parte superior negra y luego al revés, ¿no? Claro. Aquí lo que hemos hecho, lo que tú dices, Tito, el fondo ha quedado negro y luego nos hemos levantado del chotacabras. Hemos apuntado, hemos desenfocado manualmente las luces hasta que hemos visto cómo nos gustaba que quedara junto con los cardos que estaban en un primer plano. Claro. Y bueno, nos ha quedado algo ahí un poquito más extraño, algo más... Hombre, es una foto súper creativa, una foto sí. muy original, claro que sí. Preguntaba por aquí, no me quiero perder la pregunta de Constant, sobre el tema de en los comederos o en los bebederos, qué tipo de comida o alpiste o para cebar, utilizáis para cebar a las aves y que de alguna manera cojan el hábito. Bueno, pues la verdad es que echamos un poquito de todo, de alpiste, pipas. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, pipas, que yo las compro en sacos de 25 kilos, les gusta mucho en invierno, ¿no? Tiene un aporte calorífico, tiene grasa, ¿no? Que es lo que ellos necesitan ahora para pasar el invierno. Entonces, pipas, alpistes, es prácticamente lo que he hecho. El pan cuando suba, luego trocitos y lo enmenuzamos, sí, cacahuetes. Buscamos alguna mezcla de estas que hay para aves silvestres, que, bueno, pues supongo que también traen un poquito de grano y todo esto mezclado. Pero vamos, que de todo un poquillo. De todas maneras, yo siempre he dicho que lo mejor es tener un buen bebedero, ¿no? Porque... si tú limitas, sí. Si tienes comida, limitas las especies que vayan a entrar a esa alimentación. Pero si tú tienes un sitio con agua, pues ya no limitas tanto. Te pueden entrar petirrojos, aves insectívoras, que simplemente no vayan al aporte alimenticio, sino que vayan a beber o a bañarse. Claro, porque agua necesitan todos, ¿no? Claro. Ay, perdón, Tito, que he hablado a la vez. Es que estaba leyendo un comentario de Estrella Susana que me ha hecho gracia, que dice que a ella también le gustan las pipas, así que sí. Que... Estrella, sí, sí. Estrella. Sí, no, que decía eso, ¿no? Más que nada por pues eso, por ratificar, ¿no? Que comida unos u otros, pero que el agua lo necesitan todos, ¿no? El agua es para todas las especies. Eso es, sí. Muy bien. ¿Vamos hacia el otoño ya? Vamos al otoño. Venga, que nos entretenemos mucho. Bueno, pues En otoño los paisajes son impresionantes, aunque no somos muy paisajistas, pero esto de darse un paseíto por la montaña, por Somiedo, por Picos de Europa, por Gredos, por cualquier sitio donde puedas hacer fotografías de este tipo con este colorido. Claro, la selva Iriachi, Ordesa, es que prácticamente los alcornocales, cualquier bosque que podamos ver,
tiene una exuberancia y unos colores, un añedo, un castañar, o sea, cualquier... Yo siempre digo que tenemos una diversidad de bosques en nuestro país impresionante, y es que el otoño es para ellos, es cuando hay que fotografiarnos. Y para este señor que es el rey de la berrea. El rey de la berrea. En septiembre... Sí, suele comenzar con el fresquito. Con los primeros fríos ya empieza un poquito la berrea y es otra parte, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay sitios, nosotros lo hacíamos, por ejemplo, en Andújar, en Extremadura, hay grandes fincas, grandes sitios, Monfragüe a nosotros es un sitio que nos ha marcado desde el principio y es un paraíso para esto. O sea, Monfragüe es un sitio donde podríamos ir, disfrutar de una buena berrea, aparte de todo lo que aporta un parque nacional como el que es Monfragüe, que es impresionante. Y Monfragüe sería un buen sitio que podemos alojarnos en multitud de sitios, ahí con el camping de nuestro amigo de Billy. Y es impresionante. Monfragüe, por ejemplo, para berrea es un sitio muy, muy bueno. Sí, de hecho quería apuntar, aprovechando el comentario, que el del 18 al 20 de febrero, como estáis viendo, se celebra la FIO. La FIO es una feria de turismo ornitológico que se celebra en el Parque de Monfragüe durante 3 días. Es un paraíso porque además es un pasillo de migración, pero aparte también hay mucha especie autóctona y allí Olympus estaremos con equipos para probar, estaremos allí para todo el que se quiera acercar para probar los equipos y para disfrutar de aquel entorno que es absolutamente impresionante, espectacular y muy, muy nuestro. Un buen fin de semana, allí se pasa un fin de semana estupendo, la FIO. Eso es. Y continuamos, es que el otoño... Sí. Pone a esta gente muy alterada, es época de cabras de todo tipo. Entonces, bueno, pues Gredos, nuestro querido Gredos, o también, bueno, pues nosotros porque estamos en el centro, nuestra base de operaciones, pues siempre suele ser alrededor, pero también tenéis por ahí, por el norte, por toda la montaña, pues para observar el celo de la cabra. Sí, nosotros, por ejemplo, las fotos de cabras siempre intentamos el celo y el celo suele ser a últimos de octubre, principios de noviembre, ¿no? Es el momento ideal para hacer la cabra en Gredos, ¿no? Y el sitio... Para hacer la cabra. Sí. Nosotros hacemos el cabra durante todo el año. En esa fecha fotografiamos también. Sí, sí. Y bueno, también es eso que depende, como os hemos dicho antes de la berrea, depende también del frío, ¿no? Claro. Que empiece el frío y estos machotes se ponen ahí, vamos, a tope. Bueno, y hay que decir que también el otoño es la llegada de las aves invernantes del norte de Europa, ¿no? Que al igual que en primavera llegan las africanas aquí a criar, cuando llega el otoño pasa la inversa, ¿no? España se nos llena de otra multitud de aves que son las que vienen huyendo del frío del norte de Europa. También es unas buenas fechas para buscar ese tipo de aves. Claro, sí, digamos que somos como un pasillo, ¿no? Corregidme si me equivoco. Y en las grandes migraciones, pues cuando van buscando los fríos, paran aquí una temporada y cuando van buscando los calores, también esto es como una etapa de paso, ¿no? Como una estación de paso. Sí, yo siempre he pensado que España es increíble porque aparte de tener nuestras especies autóctonas, tenemos las que nos vienen y luego se van del norte de Europa, las que vienen de África... Entonces, es que somos, aparte de que se queden aquí, somos lo que tú dices, Tito, un pasillo entre Europa y África. Sí. Y bueno, pues seguimos. El otoño ya empieza a tener, bueno, algo de tintes de invierno, ¿no? Entonces, cuando empiezan las primeras nieves, pues seguimos con otro tipo de, ¿de cabra. No, bueno, el rebeco saltarín también aquí. Sí. Esta foto cuenta. Bueno, esta foto, aparte que tiene una historia detrás, porque era cuando estuvimos haciendo las pruebas del 150-400, nadie podía salir, y bueno, con los permisos que teníamos y todo, logramos llegar hasta allí y disfrutamos del entorno de Picos de Europa, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Sí, en Fuente D. En Fuente D, ¿no? Pudimos disfrutarlo sin nadie. Estuvimos probándolo allí y bueno, y es algo muy difícil porque subimos con nuestro amigo Bernardo y cuando vio la foto dice, qué cabrón, pero si es que es muy difícil porque fijaros, ¿no? Lo que hay, está el macho berreando con las patas levantadas puesto que se ponen así en alto y justo ahí en ese tercio inferior derecho está la hembra, ¿no? Con todo Picos de Europa de fondo.
no sé, se aprecian un poquito de nieve que había nevado 4 o 5 días antes, y me parece una foto espectacular. Y es algo que podemos ver cogiendo un teleférico allí en Fuente D y subiendo a Pico de López y disfrutar de esta especie. Bueno, y ahora ya llegamos al invierno donde estamos ahora, ¿no? Estos paisajes, esto es en el Duratón. Y antes de una entrada de invierno duro, pues podemos aprovechar para hacer también este tipo de fotografía y de sus buitres. Los buitres que hay allí, que estos también los podemos encontrar, bueno, en infinidad de lugares, pero bueno, como hemos hablado, Monfragüe, que para nosotros fue un referente. Y es que en diciembre los buitres están haciendo sus nidos, están con sus amoríos y este tipo de cosas. Y suele ser bastante divertido, bastante bonito observarlos y fotografiarlos. Sí, aparte tengo que decir que para fotografiar los grandes buitres, Tito, para mí hay dos sitios que son únicos. Y es todos los miradores que podemos encontrar en el Parque Nacional de Monfragüe a distintas alturas, como es el Salto Gitano, arriba el castillo, y el Duratón es, sin lugar a dudas, los dos sitios top. Son sitios públicos que podemos ir con nuestra cámara y disfrutar de unos entornos maravillosos con cientos de buitres pasando a ras nuestro. De hecho, escucharlos cómo pasan a escasos metros de nosotros es algo que te pone la piel de gallina. Como cortan el aire con las alas planeando, es una sensación. Sí, de hecho, quería aprovechar para comentar que como en Fío estaremos, vamos a Monfragüe, precisamente como es viernes, sábado y domingo, el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, hemos programado, que saldrán en el programa de Fío y también nosotros lo comunicaremos en las redes, hemos organizado salidas a 4 miradores, que estos que comentaba Javi, iremos a la Tajadilla, iremos a la Portilla del Tietar, iremos al Salto del Gitano y iremos al Castillo. Y allí iremos con muchos equipos para que todo aquel que quiera probar cámaras y teles y quiera hacer este tipo de fotografía que comentan, pues dentro de las restricciones publicaremos la programación y os podréis apuntar y allí nos veremos. Haremos 4 salidas, que no sé si serán en grupo, todo depende de las restricciones del COVID, o sencillamente pasar por el stand, recoger equipo, lo probáis y luego nos lo devolvéis. Esa es un poco la programación que tenemos prevista, entre otras muchas actividades. Así es que... Andrés Rodríguez, él nos puede hablar mucho de Monfragüe, ¿verdad, Andrés? Está por ahí por el chat. Bueno, continuamos ya. Sí, venga, que vamos ya. Bueno, esto es la nieve que podemos fotografiar. Esto fue excepcional. Estos son todos los olivares que tenemos por aquí, por nuestra zona, con Filomena. Bueno, pues en cuanto nieva un poquito, aunque ahora estamos un poco así pelados de nieve, pero bueno, podemos intentar hacer fotografía de nieve. Y un animal que viene con la nieve, ¿verdad? Sí, sin lugar a otro sitio donde podemos fotografiar también es Gallo Canta, ¿no? Allí se juntan la laguna de Gallo Canta, se juntan miles y miles de grullas y hay unos observatorios, unos hive que pertenecen al gobierno, ¿no? Están gestionados por ellos y, bueno, creo que se paga una pequeña tasa, no me acuerdo ahora mismo, pero es insignificante, los cuales, bueno, tú pides y te puedes meter. Y está de por la mañana antes de amanecer hasta la noche, ¿no? Para que las grullas no te vean. Pero aún así hay tantos miles de grullas que todos los pueblos de alrededor, todas las zonas aledañas a la laguna, están llenas de grullas. Entonces, mira, es otro sitio donde podemos ir a disfrutar también de un invierno, ¿no? Estos ya son con los últimos rayos del sol, es una foto que me encanta, ya estaban llegando los bandos de grullas y estaba ya, bueno, entre sol y sombra, ya estaba para meterse. Yo digo, Gallo Canta es un buen sitio también para disfrutar, de, eso sí, abrigados. Sí. Bien. Todo lo que puedas, sí. Más hay que abrigarte, sí, para ir allí. Está entre las zonas más frías de toda la península ibérica. Y ya, bueno, pues vamos terminando, ¿vale? Que tenemos que dejar paso a Martín. Vamos terminando en invierno, el canto del ulular, del gran duque. En este caso estará la duquesa. Sí. ¿Vale? Estará la duquesa, sí, que estaba llamándole. Si nos ponemos a escuchar por la noche, así cuando cae el sol y abrimos el búho, pues ya sabemos que por ahí ronda. Este no es un animal fácil, aunque te puede sorprender y lo puedes ver encima de una torreta de luz súper cerca, pero no es un animal. No es fácil de fotografiar porque la verdad es que hay muchos búhos reales. Lo que pasa es que, claro, es difícil
localizarlo, lo difícil más fotografiarlos, pero escucharlos es muy fácil. O sea, por nuestra zona es raro el sitio por el que vas y no los escuchas. Entonces, también os digo que salgáis a esas últimas horas. Ahora mismo se escuchan mucho, mucho los búhos reales. Entonces, es ahí al campo y escucharlo, ¿no? Nosotros utilizamos un sistema de triangulación de sonido en el cual al final los vamos localizando, ¿no? Situándolos en distintas zonas hasta que al final, bueno, encuentras donde pueden cantar. Requiere tiempo y mucho esfuerzo, pero no es imposible. Bueno, esta señorita estaba cantando para que viniera su amado. Esto es que ya no había luz, o sea, era de noche prácticamente. Y bueno, pues ella estaba esperando y tuvieron ese encuentro amoroso que asegura la generación siguiente de búhos reales. Qué momentazo, es un momentazo, sí. Sí, de hecho estábamos tirando ya la vía luz, esto es un ISO 6400 a 1.5 de velocidad. O sea, estábamos ya con el extender LV porque ya no se veía nada. O sea, esta fotografía que parece que es de día, o sea, es que Tito, es que llevaba media hora el sol metido. Y como estaba la alondra, no queríamos salir del escondite. Y esto es extender el VS 1400 y como unos 5. Sí. No me acuerdo, pero fíjate. Claro. Hay más luz en la foto que la que había en la escena. Sí, por supuesto. Es que si no mirabas por el visor con el extender el VS conectado, no se veía la roca, no se veían los búhos. Era de noche, es increíble. Cuando hablamos de Olympus, hablamos de tecnología que nos ayuda a hacer este tipo de fotografías que de otra manera, estoy segura, el 99% hubiera sido imposible. No habríamos ni enfocado, yo creo. Imposible. La hembra estaba allí posada llamando al macho. Y ahora ya sí que ya nos despedimos en invierno, este bellezón, además, últimamente estoy viendo fotos muy chulas porque se ha debido dejar ver bastante bien. Esto es en Andújar. Y bueno, pues es una maravilla ver a nuestro felino emblemático, poder observarlo así. Sí, aparte cuando mejor podemos ver el lince quizás es ahora, ¿no? Ahora está de ojos maullidos, están con el celo y tanto las sierras de Andújar, que son muy famosas por los encuentros con los linces, como Doñana, el Parque Nacional, quizás sean los dos mejores sitios para poder visitarlos y disfrutar de la naturaleza y del felino, de uno de los felinos más amenazados del planeta, que es nuestro lince ibérico, que es una maravilla. Y aquí está, es que sobran palabras. Es que sobran palabras. Así que nada, Tito, ¿te ha gustado nuestro repaso? Me ha encantado, porque además a mí también me ha dado muchas ideas. Hay especies que a mí se me resisten, ¿eh? O sea, había comentado el peche azul. Tengo pendientes también las grullas en Gallo Canta y el lince. He estado en un par de sesiones y me hinché a hacer fotos a las flores. Con lo cual, sí, me programaré el año para intentar conseguir como retos estas especies que se me han resistido. Y nada, había por aquí algunas preguntas sobre el tema de Monfragüe, etcétera. Lo publicaremos en las historias de Instagram para que podáis acceder a los enlaces y que os podáis apuntar. Llevaremos bastante equipo este año a Monfragüe, si todo va bien. Queremos hacer una apuesta importante, con lo cual creo que merecerá la pena acercaros porque va a ser un encuentro COVID mediante, va a ser un encuentro que estamos todos deseando porque hace 2 años que se celebró la última edición y estamos como locos por ir al campo. Y Olympus este año va con un stand importante. Estamos haciendo esfuerzos para hacer un buen despliegue para que todo el que vaya pueda probar equipos y, como decía, estamos organizando salidas programadas, pero en cualquier caso llevaremos equipo para que si alguien se queda fuera de alguna de las salidas programadas, que no se quede con la posibilidad de probar equipo allí en el stand. Incluso haremos talleres de macro en el stand y participaremos de muchas actividades. No robo más tiempo porque además nos está esperando Martín Gallego, que nos va a contar también, dentro de esta disciplina de fotografía de naturaleza, otro modo de mirar. Un grandísimo observador y un que compone unas fotografías muy inspiradoras. Y chicos, yo os agradezco infinito este rato que nos habéis hecho pasar, que nos hayáis preparado este material y que nos ayude a ahora enfrentarnos al año y apuntar en el calendario qué, dónde, cómo y cuándo fotografiar. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Muchas gracias, Tito. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Bueno, pues nada, pues como os comentaba, tengo
por aquí a Martín, a mi tocayo, que está ya listo, preparado y presto para también hacer un poco este ejercicio en su tipo de fotografía. Martín, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Me oyes? ¿Te oigo? Sí, estamos por aquí. Todo perfecto. Al final, oye, te quiero también además agradecer que hayas estado esperando este ratito. Bueno, ha sido también interesante, ¿no? Y ha sido un buen rato, pero estaba Martín aquí en la trastienda esperando para entrar y confío en que no estés muy cansado porque esperamos de ti, como siempre, lo mejor y que nos ayudes a inspirarnos y a enseñarnos esas fotos que además, en tu caso, esos mundos diminutos que tú fotografías tienen un tremendo impacto en a los que las observamos. Cuéntanos, bueno, Martín, bueno, ¿cómo te preparas el año tú? Yo, en primer lugar, quiero decir que el listón que han puesto Marisa y ha sido altísimo. Entonces, las fotos que vengan a partir de ahora, pues realmente no sé si estarán al nivel. No te bien, creo. Yo vale. Y estoy seguro de que sí. Vale. Yo el tipo de fotografía que hago de animales y de cosas pequeñas en realidad son excusas para componer, ¿eh? Yo siempre digo que son pequeñas naturalezas vivas, en el sentido de que hago pequeños bodegones integrando el animal o la flor dentro de lo que sería el entorno, con intentando siempre buscar un componente artístico, basándome en la composición. Últimamente también intento trabajar bastante lo que sería el color, que tenga una importancia grande, ¿no? Si utilizar el color. Entonces, como elemento de composición, ¿no? ¿Te refieres? Sí, también utilizarlo. Y incluso cuando ves la galería de Instagram y tal, dices, ostras, pues ahora no es que vayas a hacer una fotografía donde dominen los turquesas, pero, ostras, uh-huh, si sabes de un sitio que puedes encontrar turquesas, pues ya te vas porque te falta, uh-huh, ¿no? Para la colección de cromos. Sí, no es, en realidad no es así, ¿eh? Pero siempre trabajar el color tiene un aliciente más, aparte del meramente documental de hacer la fotografía de un animal y decir, falti, tengui, ya lo tengo hecho, ¿no? Pienso que es importante trabajar el lado artístico de la fotografía, ¿no? Por otro lado... No, sin duda, de hecho, la fotografía como lenguaje visual, evidentemente, claro que sí. Sí, estoy 100%, claro. 100% de acuerdo contigo. No se trata solo de documentar el aquí y ahora, sino que también, pues, que tenga una narrativa, que tenga un lenguaje visual, claro, y que cuente cosas. Por supuesto que además, sí. En eso tú eres un maestro. Yo lo que procuro mucho también, aparte del tema fotografía, aunque no lo parezca, me gusta ser bastante social con la gente que comparte la afición y la obsesión. Uh-huh. Y creo que los fotógrafos también tenemos una vertiente formativa y una vertiente de difusión del amor por la naturaleza, y que hemos de hacer que a través de la fotografía la gente la estime, la aprecie y la proteja. Yo creo que es una cosa que es mucho mejor hacer fotografías que no cazar, por decir, alguna cosa, ¿eh? Y perdonadme porque ahora igual me he metido en un pantano, ¿eh? Ahora me he metido en un pantano. No, pero a ver, si en el fondo no se trata claro. de politizar el asunto, pero yo comparto contigo el gusto. Es decir, yo también prefiero disparar con la cámara y no con el gatillo, ¿no? Independientemente de que la caza sea o no necesaria, y eso, ese melón no lo vamos a abrir. No lo vamos a abrir. Y como... Vale, y en el tema de fotografía, es lo que te comentaba, ¿no? Yo también utilizo un poco la fotografía y la estima por la fotografía un poco para transmitir ese amor y ese aprecio por la naturaleza y por las cosas pequeñas. Además, con la ventaja de que las cosas, los animales y las plantas los encontramos prácticamente en el jardín de casa, o incluso si tenemos una ventana con flores, hay momentos del año que tenemos animales ya allí para fotografiar y las propias plantas, ¿no? Entonces, realmente es un tipo de fotografía muy, muy agradecido. Yo lo que he preparado, si te parece, es una pequeña lista de motivos fotográficos para hacer a lo largo del año. Una serie de motivos que para mí, claro, están hechos un poco a mi gusto, a lo que a mí me gusta o lo que encuentro por mi zona, ¿eh? Yo vivo en Badalona, la costa, con un clima realmente privilegiado para unas cosas, aunque en verano realmente con el tema del calor realmente lo estamos pasando mal. Ahora, por ejemplo, hay una sequía muy importante
que luego en verano lo vamos a pagar, ¿eh? Quiere decir que ahora hay buen tiempo, incluso es posible encontrar alguna mariposa, ¿no? Cosa que es alucinante, ¿no? Uh-huh. Es poco habitual, sí. Mirar, si empezamos con el tema de qué cosas, qué animal, qué plantas, qué motivos. Por ejemplo, tenemos la oruga del madroño, que es un animal precioso, es un animal que intenta mimetizarse con aquello donde vive, con el madroño. Este es el animal visto de lado para que veáis cómo es. Tiene como una especie de casco con unas puntas. Y es un animal, yo lo encuentro tremendamente estético. Además, él solo tiene como protección que prácticamente no se mueve, de allí donde vive no se mueve, mientras va engordando, va comiendo hojas. Y no tiene ningún tipo de protección más que lo que sería su camuflaje, ¿eh? Yo lo encuentro un animal, ya os digo, un animal precioso. Y lo podemos encontrar a finales de diciembre, en enero, incluso en febrero, ya va engordando y ya hará lo que sería la mariposa. También en enero podemos encontrar toda una serie de flores, de plantas. En este caso sería el lirio de nieve, lirio de nieve, Galanthus nivalis, creo que se llama, que es precioso, salen los campos y salen por miles. Y le gustan bosques que no son ni muy abiertos ni muy cerrados, con lo que podemos tener aquellos puntos de luz que hay en el bosque cuando entra la luz del sol y puedes ir jugando un poco con lo que sería las luces posteriores, el elemento principal y el punto de vista. Hay un pequeño golpe de flash que también ilumina el primer término. Realmente en enero ya podemos encontrar algún motivo realmente chulo, incluso si nos dicen que en tal zona, en tal pueblo, ostras, pues sabemos ya que se hacen cada año, o bien nos lo chiva algún compañero o compañera, pues merece la pena un poco viajar para encontrar estos motivos, ¿no? Pero vaya, tampoco no cuesta mucho, ¿eh? Hay en la sala unos cuantos que están agradeciéndote. Bueno, aparte que tú te prodigas bastante en salidas al monte, salidas al campo, en grupo, con compañeros, con amigos y tal. Y aquí hay gente que está diciendo que se envenenaron con la fotografía macro, la fotografía de naturaleza y de Olympus, gracias a ti. Martín, te quería hacer una pregunta. Esta foto, bueno, normalmente, ¿qué focales sueles utilizar para tu tipo de fotografía? Nosotros tenemos objetivos macro, pero no siempre haces fotografía o este tipo de fotografía con los macro, ¿no? Porque nos digas un par de pinceladas sobre cuáles son tus ópticas fetiche. Mira, la óptica básica para hacer macro sería el 60. El 60 macro de Olympus es una maravilla por calidad. Mira, es un objetivo de los primeros que salieron. Si lo recuerdas, coetáneo de él, o sea, contemporáneo del 60 macro, era el 1250, que el 1250 que también hacía macro, muy enfocado a vídeo, que tenía zoom eléctrico y tal, que ya está descatalogado. Pero el 60 macro sigue dando guerra. O sea, tú imagínate qué maravilla óptica se marcó Olympus en aquel tiempo, ya debe tener 10-12 años. Por ahí debe andar. Sí, porque fue de las primeras ópticas que salieron fuera de las estándar de los kits, y yo diría que el 60 es del 2009-2010. Sí, sí. Sí, sí. Y con las cámaras actuales de 20 megapíxeles es que no te lo acabas, ¿eh? O sea, da una calidad brutal y bestial. Ese sería el básico, ¿vale? El siguiente yo casi que me decantaría por el 40-150-28 Pro más un anillo de extensión o bien el multiplicador 1,4, lo que queráis, ¿eh? Yo casi que os recomendaría un poquito tener un anillo de extensión porque lo podríamos utilizar con otros objetivos. Por ejemplo, el 70-300, el sencillito, baratito, con un aro de extensión. A 300 milímetros es ideal para hacer mariposas, por ejemplo, ¿eh? Te ha traicionado el subconsciente. ¿Por qué? El 75-300. El 70-300. El 75-300, perdona. Claro, es que, no, te lo digo, el 70-300 también es una óptica que tú has usado mucho en la época de las reflex. Sí, del 4 tercios, sí, señor. Te digo lo del aro de extensión porque si tenemos un aro de extensión y, por ejemplo, tenemos la suerte de tener un 45 Pro 1,2, y le ponemos el aro de extensión, podemos hacer macros con un 45 a diafragma 1,2. Con lo cual tenemos unos desenfoques tan bestiales y tan brutales que es que ni siquiera las cámaras de full frame lo consiguen, porque los macros de full frame son 2.8.
y el 1-2 equivalente a full frame sería un 2-2 o algo así. Exacto, sí. Bueno, es igual. Ni siquiera full frame lo consigue, ¿no? Y es realmente es muy chulo trabajar con un objetivo muy luminoso y un aro de extensión. Luego, para hacer mariposas, por ejemplo, libélulas, lo bueno es trabajar con un objetivo largo. Ya hemos hablado del 75-300 y el que es una maravilla es el 300 f/4, también con un aro de extensión o el multiplicador de focal para acercar más y hacer fotografía de animales que se asustan, ¿no? También sería muy recomendable. Ya ves que un poco te hablo de objetivos baratos y objetivos caros y, en fin, pero lo que importa es el principio y para qué sirve, ¿no? ¿Se le puede acoplar el 75-300 un anillo de extensión? Pregunta Estrella, nuestra amiga Estrella. Sí, un tubo de extensión se lo puedes poner a cualquier objetivo. Lo que pasa que dependiendo de la focal y tal hay que tener cuidado porque si le metes muchos tubos llega un momento en que acerca tanto la distancia mínima de enfoque que podría llegar a enfocar detrás del objetivo. Pero sí, se le puede utilizar. Efectivamente, mira, ahora estoy leyendo que preguntan, supongo que preguntan, con el 45 1.8 se le puede poner un aro de extensión. Mira, esta fotografía de la flor de almendro está hecha con esa combinación, el 45 1.8 a 1.8 con un aro de extensión. La flor estaba a la sombra, el fondo estaba al sol, con lo cual sobreexpuse casi dos diafragmas, ¿vale? El fondo queda quemado, pero al estar el fondo quemado sirve para enmarcar de blanco lo que sería el resto de la fotografía. Las gotas de agua no se las puse yo, acababa de llover, Yo no, ni quito ni pongo. Es lo que te iba a decir, tú no manipulas nada de la fotografía. Lo que te encuentras, buscas el ángulo, buscas la luz, buscas la composición, pero no tocas nada. Claro, de hecho es uno de los motivos por los cuales utilizo Olympus, porque ten en cuenta que un cuerpo de cámara, la M1 Mark II que utilizo y el 60 macro y el flash pequeñito que utilizo, el FL14, no llega a 1000 gramos. Es que claro. es un lujazo, yo antes llevaba una de 300, el 105 de Nikko y un flash M el 48 y se iba casi a 2 kilos y trastazo grande, ¿no? Entonces... realmente yo empecé con Olympus por el tema de macro y del peso y calidad y aquí me he quedado, ¿no? Dime. Estamos viendo fotos de... del mes de febrero, sí, mira. Sí, invierno, ¿no? Todavía. Entrando en la primavera, ¿no? Vale, exactamente. Vale, aquí en la costa en invierno, bueno, y en las islas también, en finales de enero y en febrero ya empiezan a aparecer las primeras orquídeas. Esta es la, yo le llamo robertiana y mantegulosum un robertiano, que es de las primeras que salen. Y si os fijáis, lo estoy marcando, es como si tuviera pequeños hombrecitos colgando. A mí me hace una gracia terrible. Tiene como gente colgando las flores. Es muy bonito. Hay otra especie que aún es más evidente, que como si fueran personitas ahí colgando. Vale, pues esto ya lo encontramos en febrero. ¿Vale? Y también encontramos pues lo que os comentaba antes, la floración del almendro y de otros árboles frutales que ya da la flor. Quiero decir que incluso en febrero en la costa o en el interior, si buscamos según en qué sitios, también ya podemos encontrar un poco de color y un poco de motivos. Luego, sobre todo aquí en la costa, Martín, ¿usas trípode siempre? No, nunca. No, ¿vale? Conmigo los de Manfrotto no tienen mal, ¿eh? Y los de Vanguard y... No, tengo trípode, ¿eh? También lo utilizo de vez en cuando. Pero el principio es... mi principio y lo que intento un poco transmitir es salir a pasear con la cámara, salir a pasear y fotografiar aquello que encontramos sin manipular el entorno, ¿no? De la mejor manera posible, eso sí. Y este sería mi reto, ¿no? Por decir de alguna manera, cuando salgo. De tal manera que si un día la cosa se da bien, porque estamos en plena primavera, puedo volver a casa con 6-8 fotografías chulas, aunque hay días que salgo y no vuelvo con nada, vuelvo con el zurrón vacío, ¿no? Que es un poco decepcionante. Bueno, pero fotográficamente hablando, pero vuelves con un buen paseo y una buena meditación. Eso sí. Porque sí, lo importante, además esto también es algo que me consta que tú haces mucho, es vengas con fotos o sin fotos, pero has observado mucho. Sí, es importante porque además es chulo entender y comprender y vivir los ciclos naturales de la zona donde nosotros vivimos, de manera que sabemos lo que podemos esperar cada momento del año, dónde encontrarlo
pero además no guardarlo como si fuera un secreto, sino, pues, ostras, compartirlo con compañeros fotógrafos, con compañeros naturalistas, porque además es una cosa que siempre tiene retorno, ¿eh? El karma existe, quiero decir. Si yo comparto, al final me devuelven el sentido de, ostras, me avisan de que tal especie de tal planta, hostia, pues que está en plena floración y me avisan y me llevan y es súper majo, es una dinámica, la verdad es que es muy bonita, ¿eh? En marzo ya empezamos, en la costa ya empezamos a encontrar los primeros insectos, ¿vale? Y también encontramos a lo que sería, esto es una mosca escorpión, ¿eh? Que es una especie de mosca, pero que es completamente inofensiva, se llama mosca escorpión porque efectivamente en la parte trasera tiene como una especie de aguijón que en realidad es el órgano reproductor para enterrar los huevos, ¿eh? Es un animal que mide un par de centímetros, no es muy asustadizo, con lo cual nos da pie a poder fotografiarlo en condiciones. Ya veis, en esta fotografía que yo utilizo mucho, lo que serían utilizar los reflejos posteriores para enmarcar el animal o incluso para hacer orlas de color y, bueno, ya veremos algún ejemplo. Lo que os comentaba, ¿eh? En marzo también se empiezan a encontrar las primeras, con un poco de suerte, las primeras setas de primavera, en este caso una colmenilla, aquí en Cataluña llamamos múrgula, que es comestible. Y como veis en la foto, he utilizado unas flores en primer plano, con un diafragma muy abierto, 2.8, enfocando la colmenilla, un enfoque selectivo, para desenfocar las flores, que fueran manchas de color, que ostras, quedan súper bien si las incluimos en el cuadre. De tal manera que incluso la composición de la fotografía, poniendo la seta a un lado, lo que serían las manchas de color, casi, si te fijas en el porcentaje de la foto, las manchas de color están ocupando el 60 o el 70% de la fotografía y la colmenilla está ocupando un 20 o un 30%, ¿no? Realmente a nivel compositivo, si hacemos cosas y probamos cosas, acaban saliendo cosas chulas, ¿eh? Yo creo que merece la pena dejarnos llevar un poco por el instinto y mirar mucha fotografía de otras personas para sacar nuestras ideas y luego aplicarlo a aquello que estamos haciendo. Martín, una pregunta de... Hola, Bichus, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javichus? ¿Qué set llevarías siempre contigo para esos paseos? Habla del 600 milímetros, el 100-400. El 600 me refiero, entiendo que se refiere al 300. Tú no eres de focales tan largas, ¿no? No. Solo las llevo cuando ya sé que va a haber un motivo que la voy a necesitar. Por ejemplo, si sé que voy a ir a hacer mariposas o animales muy asustadizos, ya me lo llevo. Por ejemplo, tengo una zona que hay un momento dado del año que sé que va a haber gitanillas, que es una especie, las cigaenas, son cigaenas, que es como una polilla, por decir de alguna manera, de color azul con puntos rojos, ¿vale? Y es bastante asustadizo, al menos en la zona que voy yo. Ahí sí que me llevo un objetivo largo. Pero los objetivos largos solo me los llevo cuando sé que lo voy a necesitar. Normalmente, vale, en la bolsa solo llevo el 60 macro, el flash pequeñito y el 40-150, más un uno o dos aros de extensión. Ese sería el equipo básico de macro. Ajá, perfecto. Martín, hay un aspecto muy importante que yo sé que tú tienes tu maestría y tus trucos, que es la luz. O sea, la luz, sí. Tú usas flash a veces, no sé si siempre, pero das un puntito de luz, sí, con el flash para rellenar o para matar un poco las sombras, ¿verdad? Sí, lo utilizo incluso en fotografías que en principio no lo necesitarían, como esta que estamos viendo, que es una fotografía de una orquídea que está hecha a la sombra, pero incluso a la sombra, si os fijáis, no sé si veréis el ratón, bueno, en esta zona, sobre todo en las zonas, claro, en las zonas donde la luz, aunque no haya sol directo, pero la luz viene de arriba siempre, entonces en estas zonas, si no rellenamos con flash, en estas zonas o aquí dentro, o aquí, en esta zona de aquí, encontraríamos unas sombras que no dejarían ver toda la textura y toda la riqueza que tiene la flor en sí. Entonces, con un golpecito de flash, compensando la luz ambiente, realmente conseguimos iluminarlo todo. Además, los Olympus es súper rápido la configuración, incluso sin quitar el ojo del visor, podemos configurarlo para quitarle un poquito de potencia al flash, un diafragma 2, estamos trabajando muy cerca de la flor y la podíamos quemar. Le quitamos un tercio, dos tercios de diafragma
y conseguimos compensar la luz ambiente fantásticamente. Yo utilizo mucho el flash y además es súper fácil, ¿eh? Tengo varios tutoriales colgados sobre el tema de iluminación de flash con fotografía macro. Vale, estábamos en abril, estábamos hablando de las orquídeas precisamente, y ahora que ya se empiezan a encontrar, incluso en algunas zonas ya están empezando a aparecer narcisos. Por aquí donde yo los encuentro aparecen más tarde, en el Montseny, que es una montaña que está a 1000 y pico metros de altura. Salen narcisos poéticos que son una maravilla, y realmente es que, bueno, yo veo esto y mira, me recuerda a los cuadros de Van Gogh, por decir de alguna manera, ¿no? Es realmente fantástico. Yo lo encuentro una flor y una planta muy elegante, muy elegante. Me gusta muchísimo. También, sí, en esta época del año, también estamos hablando de abril, es cuando más se dejan ver los anfibios, la salamandra, los tritones, las ranas y tal, por cuestiones de apareamiento y todo el tema, y bueno, realmente se dejan ver bastante. Martín, ¿has llegado tú a probar el 12200? Sí, lo uso. Te lo digo porque pregunta Agus, ¿qué tal el 12200 más anillo, más, entiendo que estuvo de extensión, 10 milímetros, 16 milímetros o los dos? Claro, el 12200 es un objetivo que tiene una distancia mínima de enfoque muy corta, son 22 centímetros, creo. Claro, corres el riesgo de que enfoque demasiado cerca hasta el punto de que no enfoques, ¿o me equivoco? Bien, yo con el 12200 he hecho cosas muy dignas de macro, porque en situaciones que no te lo esperas encontrar y te lo encuentras y tienes que hacer la foto. Y el truco para hacer macro con el 12200 es disparar a 200, ¿vale? ¿Por qué? Porque disparando a 200 a diafragma 6.3, que no puedes bajar de ahí, es el diafragma que da, pero incluso a ese diafragma con esa focal desenfocas bastante el fondo. Claro, con lo cual, conseguir un bonito bokeh. Claro. Exactamente. Consigues un enfoque selectivo muy chulo y el desenfoque posterior es muy bonito. Y eso no lo dan todos los objetivos. Y los últimos Zuiko que están apareciendo, aparte de que tienen una distancia de enfoque mínima muy corta, que permiten hacer macros, todos, el 12100, el 12200 evidentemente, el desenfoque, o sea, el aspecto de la zona desenfocada posterior y la anterior es muy bonito. El bokeh. Y eso quiere decir... Dime, el bokeh. Sí, señor. El bokeh, sí, más que nada. Porque sí, pues, hay vale. Algunos amigos que hablan de bokeh como hablando de cantidad de profundidad de campo, y como bien dices tú, son dos cosas muy distintas. Una cosa es la profundidad de campo, que se mide en cantidad, y otra cosa es el bokeh, que es un aspecto cualitativo del desenfoque. Eso es. Entonces, el 12200 es un objetivo usable para hacer macro, no es la mejor opción, pero es usable. Y os recuerdo que también para conseguir mayor poder de aproximación, tenéis la función de la cámara teleconvertidor digital. ¿De acuerdo? Que si veis que el elemento principal está muy lejos, con el teleconvertidor digital lo podéis acercar. ¿De acuerdo? Que funciona como un recorte, interpolando luego, y os vuelve a dar los mismos píxeles que la resolución original. Pero es una herramienta más que tenemos ahí de urgencia, ¿de acuerdo? Siempre pensando de urgencia, que sería el uso que le podríamos dar al 12200 si lo usáramos para macro, ¿eh? Yo sí lo usaría, lo he usado sin aro de extensión, y con aro de extensión ya llegas a ampliaciones realmente espectaculares, ¿eh? Realmente sí. Martín, te estamos rompiendo un poco el ritmo, pero hay preguntas que son muy interesantes, porque Francisco Javier García dice, ¿es mejor el 40-150 Pro con tubos de extensión o con el Dupli MC20? ¿Qué recomiendas? Claro, porque son cosas distintas. Una cosa es alargar la focal y otra cosa es reducir la distancia mínima de enfoque. Mira, yo creo que la calidad, el 40-150 Pro va tan sobrado de calidad que da igual lo que le pongas, ¿vale? O sea, no, ese no sería el motivo principal, o sea, para decir, tubo de extensión no le va a quitar calidad, lo único es que no puedes enfocar a infinito y te acorta la distancia mínima de enfoque. Y el multiplicador 1,4 lo que hace es dar mayor poder de aproximación sin perder la capacidad de infinito, pero tiene una ventaja. Y es que el 40-150 más el multiplicador 1,4 nos iría mejor para fotografiar animales que se asustan, porque podemos estar más lejos.
del motivo, ¿vale? Si ponemos el aro de extensión, nos tenemos que acercar físicamente más. Si es para una flor, tanto da lo que usemos uno como el otro, ¿vale? Tendríamos más desenfoque a diafragma 2.8, eso sí que es cierto. O sea, la respuesta a esa pregunta de qué usar, si aro de extensión o el multiplicador 1.4, estaría en función de lo que queríamos del sujeto, fotografiar. Claro, porque ofrecen cosas distintas. Fantástico consejo, Martín. Muchas gracias. Sí. Mira, ahora estamos viendo un libeloides, que es un animal, que es el aspecto sería entre mariposa y libélula. Tiene las alas nervadas como las libélulas, pero el aspecto incluso tiene pelos, como las mariposas, que las libélulas van cortas de pelo, como yo. Vale, el libeloides lo podemos encontrar, al menos aquí, en mi zona lo podemos encontrar en mayo. Y es un animal espectacular y a mí me gusta muchísimo, porque es un animal que solo está vivo durante unos 15 días aproximadamente. O sea, la floración, por decirlo de alguna manera, de los libeloides, yo solo los encuentro aquí durante 15 días, de la especie cuní, libeloides cuní, durante 15 días y luego ya está, desaparecen. Ya no los vuelves a encontrar hasta el año que viene. Y es un animal, además, que su ciclo de vida, tengo entendido que son un par de años, en las diferentes fases de evolución de su estado. O sea, que realmente encontrar un animal de estos volando y viéndolo en vivo y en directo es que realmente es un privilegio. Es un regalo. Si te lo paras a pensar. Es un regalo, exactamente. Y es un animal, no es que sea difícil fotografiar, lo difícil es encontrarlo. Le gustan mucho los campos de hierba alta y tal, y es un espectáculo verlo volar a contraluz. Cuando vuela con las alas amarillas abiertas a contraluz, es un amarillo encendido, brutal, que llama muchísimo la atención, ¿eh? Y no puedes. Hay veces que incluso tienes que dejar la cámara y dejarte llevar por el espectáculo que están dando, ¿no? Están cazando, se están apareando. Realmente es un animal. A mí me gusta mucho, ¿eh? Hipnótico, de verdad que sí, de verdad que sí. Tenemos la suerte de que creo que en toda la península ibérica se encuentran. Es un animal solo del sur de Europa, ¿eh? En otros países no tienen la suerte de encontrarlo. Y evidentemente, en mayo es el mes de las orquídeas. Realmente las orquídeas son un regalo de la naturaleza en todas sus diferentes especies, versiones, mezclas, la Serapis lingua, que es una, yo la encuentro, una planta, una flor realmente elegante. No sería, este campo que estamos viendo no sería lo mismo sin ellas, y realmente son una, es espectacular. Realmente es muy bonito, ¿eh? Yo lo disfruto muchísimo. Mayo y junio, ya lo sabéis, son los meses que realmente la naturaleza explota y es muy fácil encontrar realmente motivos para fotografiar o incluso para hacer talleres, para hacer salidas con gente que no están especialmente interesados en la naturaleza, pero que es tan bonito y les explicas cuatro cosas que realmente ya se enganchan a la primera de cambio. Y yo me encanta y disfruto muchísimo saliendo con gente a hacer este tipo de fotografía. Martín, te quería preguntar, ¿qué opinión tienes? Nos pregunta Ricardo Zurita, ¿qué opinión tienes sobre el 30 milímetros macro? Ricardo, las preguntas no son aleatorias. Yo voy mirando e intento identificarlas y a lo mejor no llego a todas, ¿no? Pero no es aleatorio. Yo las leo y las pongo en pantalla, y alguna es normal que se me pase porque soy muchos y estoy a varias cosas. Discúlpame si alguno hace alguna pregunta y no la tenemos en cuenta, no la tengo en cuenta. Os pido disculpas, insistidme y las busco porque hay muchísimas de ellas. De acuerdo, Ricardo, venga, gracias, Martín. El 30 milímetros, lo has probado, tú sí lo has probado. Mira, sí, el 30 milímetros. De hecho, si entráis en la página web de Olympus, las fotografías, algunas de las fotografías de muestra que hay del 30 milímetros son de un servidor y de una chica alemana, creo recordar que era también. El 30 milímetros es un objetivo fantástico, del mismo nivel de calidad del 60 milímetros, pero es el patito feo, siempre nos olvidamos de él. Porque es que el 60 es tan bueno que realmente nos hace que nos olvidemos del 30 milímetros, que es muy bueno. Además, es excelente. Yo sí, de hecho, el 30 milímetros
es capaz de alcanzar una escala 1.25 y el 60 milímetros es 1.1. Lo que pasa es que quizá un poco lo que tú comentabas antes también, ¿no? De los tubos de extensión y los convertidores, ¿no? El MC20 o el MC14, que el 30 milímetros, al ser más corto, te obliga a acercarte más. Y evidentemente, si los bichos son huidizos, el 60 milímetros es más apropiado, ¿no? Para ese tipo de fotografía, quizá. Mira, yo el 30 milímetros casi que lo elegiría antes que el 60 para, por ejemplo, hacer fotografía de bodegones, de comida. Por ejemplo, si tenemos un blog de cocina y tenemos que fotografiar un plato, pues, o fotografía de joyas, por ejemplo, o si tenemos, por ejemplo, coleccionamos relojes y queremos fotografiarlos, pues también elegiría el 30. ¿Por qué? Porque es más cortito, necesita menos espacio para fotografiar, todo es un poquito más fácil con él. Yo, todo lo que fueran motivos estáticos, motivo estático que no sea un animal que nos asuste, realmente no hay una razón para elegir más el 60 que el 30. Es simplemente el que más nos guste de los dos. Y lo ideal, como dice Ángel de Francisco, tener los dos. Lo ideal sería tener los dos, sí, claro. A ver qué nos depara el futuro, ¿eh? Igual va cayendo alguna cosa larga. No digo más porque trae mala suerte. Bueno, venga, sigamos. Dios proveerá. Dios proveerá, como decía aquel. Vale, en junio, que sería la maravilla máxima, porque en junio ya empieza a hacer calorcito, pero si nos vamos a un poco de altura, pues aún podemos encontrar desde orquídeas y en las riberas podemos encontrar agua. Quiero decir que todo está funcionando en junio. Hay auténticos regalos de la naturaleza como el martagón, el lilium martagón, aquí en Cataluña se llama Marcolix. Es una flor realmente espectacular, preciosa. Y esta foto en concreto, si os fijáis, estamos viendo una relación de simbiosis de la naturaleza, de que la flor le está regalando el néctar a la mariposa a cambio de que se lleve el polen en el ala. ¿Lo apreciáis? Sí, de que sí, el ala está de color naranja. ¿Vale? Pues sí. Esta mariposa va libando de flor en flor y va intercambiando el polen. No es casualidad de que esta mariposa tenga ese tamaño y de que el polen esté a esa distancia del néctar, ¿eh? Todo está, la naturaleza lo tiene todo calculado. Para mí fue un regalo brutal poder hacer esta fotografía y no fui consciente de la importancia que tenía visualmente y naturalmente hasta que la vi en casa y ligué cabos. Este fue un regalo de los que... Un poco lo que tú dices, discúlpame que te interrumpe, pero porque es que antes lo has comentado tú antes... Es una fotografía que está muy buscada la composición, la complementariedad de los colores, magentas, verdes, etcétera, pero además está contando esa historia de simbiosis y de necesidad mutua y de intercambio, de reciprocidad entre la flora y la fauna, ¿no? Es tremenda compositivamente hablando, como imagen, como visual, pero también como narrativa, que está contando una historia que es como la naturaleza se apoya en unos elementos en otros. Lo tiene todo, esta foto. Además, está hecha con el 300 milímetros f4 y lo que tú comentabas, ostras, sí, es que composición y tal, pero es que en esos momentos que son instantes, eso dura 3, 4 o 5 segundos, no dura más el tiempo que está la mariposa, tienes que confiar mucho en el equipo para conseguir la foto buena en ese tiempo. Realmente, yo que no me cuesta nada por el equipo, ¿eh? No por la fotografía en sí, sino por el equipo. Lo tengo configurado de una manera que es súper rápido. No cuesta nada conseguir la foto buena si yo soy capaz de componer la foto buena y esperar al momento preciso, ¿no? Quiero decir que en ese sentido los macreros con Olympus creo que realmente tenemos suerte de trabajar con este material, ¿eh? Claro, además tú en tu estilo de fotografía, el a pulso, a mano alzada es muy importante porque para buscar el ángulo, claro, el estar con un trípode tienes que estar continuamente ajustando rótula, alturas, ángulos, etcétera, con un estabilizador como el que tenemos y a mano alzada, claro, es más fácil encontrar el ángulo que necesitas, ¿no? Claro, ten en cuenta que cuando yo estoy en una situación fotográfica como esta, que soy absolutamente libre de moverme, de hacer, de buscar un punto de vista, de ostras, salve unas luces posteriores que voy a buscar un ángulo, buscar una línea entre cámara, sujeto y fondo. Soy completamente libre a nivel creativo de moverme para hacer estas cosas. Entro en una especie de frenesí y de colapso creativo, ¿no? Bueno, es que realmente no,
me abstraigo completamente porque soy consciente de que hay momentos puntuales, de que el momento decisivo, como decía Cartier-Bresson, se va a producir, ¿eh? Y cuando llevas tiempo saliendo, realmente es que lo intuyes que se va a producir. Lo único que puedes hacer, que es importante, es tener el equipo perfectísimamente configurado y esperar con los deberes hechos de todas las cosas que has podido prever antes, tenerlo ya preparado todo para cuando se produzca el momento, realmente no perderlo, pillarlo. Uh-huh. Este era un momento muy concreto, muy mágico, por decir de alguna manera. Luego hay otros momentos que son más llevaderos, que ya te puedes explayar un poquito con lo que sería la composición. Si os fijáis, pues la ramita sale de la esquina, se va aquí, del extremo de la hoja hay la misma distancia que del extremo de las alas aquí. A nivel compositivo es una fotografía equilibrada. El punto de enfoque, evidentemente, a los ojos del animal que está más cerca de cámara. Todo es suavidad, todo es armonía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta no es una foto difícil, porque es una foto que, como esta pareja que estaban copulando, había cientos en aquel momento, en junio, en aquel momento en la riera. Uh-huh. Ya es el tener el gusto y la delicadeza y la paciencia. Claro, pero un dato importante, Martín, es lo que acabas de decir en cuanto a composición. Esto es 4/3, aquí no hay recorte, quiero entender. Es no, decir, no, no, no. Esta composición, esta fotografía, esas proporciones y esas dimensiones están en toma. Y esto es, ahí está tu maestría, claro. Todas las fotos que estamos viendo y que veremos son sin recorte. Como decía aquel, recortar es de cobardes. ¡Uy, lo que he dicho! ¡Uy, lo que he dicho! Es broma, es broma. Cada uno hace lo que quiere con sus fotografías. Yo me esfuerzo y me esfuerzo a la hora de componer en no recortar, porque como ya tengo una edad y vengo del analógico, recortar en analógico era muy complicado, ¿no? Tenías que hacerlo sobre la copia y, bueno, en fin. Les diré internamente, pasaré un informe y haré lo que Vichus está sugiriendo, que es que integren en nuestras cámaras un botón de función que se llame fotón de Martín Gallego, que sea pulsar ese botón en esa función y conseguir estas fotos. Me gusta la propuesta de Vichus. Sí, sí. Vale, si seguimos un poquito con el uh-huh. planning del año, realmente llegamos a julio. Julio es un mes, yo le llamo el mes de los gigantes, porque realmente ya aparecen los animales grandes, aparecen las libélulas en todas sus facetas, en todas sus especies enormes, gigantes como esta realmente cuando vuela es la dueña de la charca, por decir de alguna manera. Bueno, estas y otras especies realmente son espectaculares, y lo realmente difícil de estas libélulas es encontrarlas paradas. Si os fijáis en esta fotografía, bueno, ya es una estética que es muy conocida, es trabajar a diafragma muy abierto y fijar el punto de enfoque siempre en el ojo del animal, pero movernos con la cámara izquierda, derecha, arriba y abajo, movernos para que la parte enfocada del animal aparezca entre una ventana, entre una ventana de lo que sería vegetación. Antes hemos visto fotografías de Javier y de Marisa que también utiliza la misma técnica, pero me refiero que no es solamente que hemos de buscar que aparezca el animal puro sobre un fondo completamente liso, esperarme que busco alguna, ¿vale? Como esto, sino que, ostras, compositivamente vamos a comernos un poquito el coco y vamos a buscar alguna cosita más para aportar algo más, ¿no? Realmente en julio tenemos muchas oportunidades porque realmente es que los animales están que se salen, incluso hay especies de flora como es el saúco, flor de saúco, que atraen las mariposas, es que no pueden evitar ir a alivar a la flora. Además se convierte ya en un centro social porque vienen a comer, vienen a parearse, vienen a pelearse machos con los machos, en fin, todo el tema. La dificultad de esta fotografía, por si os fijáis, el fondo está muy, muy desenfocado para hacer los aros a 2.8, ¿vale? Es que estuve una mañana entera, primero conseguí, evidentemente, una foco enfocada, es fácil. Encontrar dos en el mismo plano ya no fue tan fácil,
y encontrar tres que las cabezas estén enfocadas, pues realmente, Terraria. No es fácil, ¿no? No es fácil. Enfocada, enfocada. ¡Qué barbaridad! Y enfocada. ¡Qué barbaridad! ¿Vale? Y con un golpe de flash también, ¿eh? A ver, yo quiero quitar esto y no me deja. Ahora sí. Vale, pues esto en julio, la flor de saúco, lo encontré en una riera y para ella será irresistible. Entonces, si encontramos una planta así que llama a las mariposas, como la flor de saúco o la flor de orégano, realmente vale la pena que nos esperemos porque irán viniendo. Diferentes especies irán viniendo y nosotros iremos haciendo fotografías, ¿no? Y luego nos quedamos con la que más nos guste, evidentemente, ¿no? También, evidentemente, también tenemos las mantis, ¿eh? Para mí son mágicas. Además, esta fotografía la tengo también con un golpe de flash, pero así me gusta muchísimo. Y además con esta proporción del sujeto. Tener en cuenta que la tengo hecha también con el animal ocupando más o menos espacio de la imagen. Jolines, ahora no lo puedo quitar. Bueno. Mientras te pegas con la lupa. Vale. Martín, ¿sueles hacer bracketing de enfoque o enfoque único? No. Depende de la foto. No, lo que sí hago algunas veces es hacer una pequeña ráfaga, ¿vale? Para asegurar el punto de enfoque. Esto Ajá. Sí que lo hago alguna vez, alguna pequeña ráfaga, sobre todo si hay un poquito de viento, ¿vale? O bien por el pulso nuestro, como yo disparo a pulso, si hay un poquito de viento, si hago una ráfaga corta de 5 o 6 fotografías, casi seguro que alguna de ellas estaré acertando el punto de enfoque sobre los ojos o sobre una cosa muy determinada, como sería esta imagen, que el punto de enfoque está aquí, quiero decir que justo el punto donde se tocaban las dos espigas, porque además tiene que ser a diafragma súper abierto para desenfocar todo lo que hay detrás, ¿vale? También con un pequeñito golpe de flash. Ajá, disparas en RAW normalmente, claro, entiendo. Que sí, en RAW más JPEG, sí. Un poco a colación de una pregunta que hace Alberto Aceves, de si utilizas en algún momento cambias la temperatura de color, juegas con ella o la pones en automático. Al fin y al cabo, si trabajas en RAW, la temperatura de color te importa o te preocupa poco, ¿no? Sí, me preocupa poco. Lo que pasa es que normalmente la temperatura de color la llevo en auto, ¿eh? Siempre. Uh-huh. Y incluso cuando disparo con el flash, ya sabéis que las Olympus permiten jugar con la temperatura, mezclar la temperatura de color del balance de blancos que tengamos en ese momento en cámara, más la temperatura de color del flash. La cámara nos pregunta cómo queremos combinar esas luces, ese tipo de luz, esta temperatura de color, y nosotros podemos elegir. Para mí el balance de blancos es un elemento creativo más. En esta foto que os ponía de la mantis, el balance de blancos está modificado para irnos a tonos cálidos, ¿claro? Y está a su vez puesta dos diafragmas, ¿de acuerdo? Y lo que es una luz de atardecer, que no era tampoco una cosa exagerada, al bajar diafragma y al irnos a un balance de blancos muy cálido, nos da esta imagen infernal, ¿no? Del alien aquí, bueno, una imagen un poco impactante, ¿no? Para mí el balance de blancos es un recurso estético más. De hecho, ahora os confesaré un pequeño secreto. Yo al final, la evolución fotográfica cada vez voy evolucionando más hacia algo estético, ¿eh? No sé bien dónde me va a llevar, dónde me llevará el camino, pero cada vez busco más la estética de la fotografía. Ojo, si es fotografía de naturaleza, con un respeto máximo por la naturaleza, tanto en el momento de hacer la fotografía como en el momento del procesado. Está feo hacer según qué cosas antes de hacer la foto, pero luego de hacer la fotografía también. Quitar, poner, duplicar, en fin, cositas de estas, ¿no? Pero eso es una cosa que me aplico yo, ¿eh? No, ya me libraré yo de criticarlo de quien lo decida hacer con sus fotografías, ¿eh? Yo lo encuentro magnífico y ahí yo encuentro que hay fotografías inspiradas por la natura, que son auténticas obras de arte, ¿de acuerdo? No es fotografía naturalista, pero sí son fotografías inspiradas por la naturaleza. Eso claro, es arte, es arte. Sin lugar a dudas. Vale. Seguimos. Tenemos una excusa ahí para trabajar con el tema de los meses, ¿eh? Mira, en agosto hace un calor ya brutal. Realmente es
es brutal. Y aparecen lo que serían las grandes arañas, las arañas de jardín. Ajá. Araña tigre. Lo que hay detrás no es la luna, es el sol. Y esta foto va muy bien para explicar una de las otras de las grandes ventajas de las Olympus, que sería el obturador electrónico, el disparo silencioso, que permite subir, si no recuerdo mal, hasta un segundo partido por 32.000 en algún modelo. Depende de los modelos, pero sí, un 16.000avo de segundo, un 32.000avo de segundo en las... Exactamente. Esta está hecha un 16.000avo porque está hecho con la PNF, más que suficiente para, a pleno sol, como podéis ver, a hacer una fotografía a diafragma 4, creo que fue, para tener el fondo desenfocado y solo una pequeña parte de la telaraña enfocada. Yo quería buscar este efecto de todo desenfocado. Entonces, claro, con la velocidad normal, nominal, no me llegaba, ni bajando a ISO low. Y el hecho de tener la posibilidad de trabajar con el disparo electrónico y poder subir muchísimo la velocidad y bajar diafragma para desenfocar, es un avance técnico muy bueno para fotografías creativas como esta. Igual que os decía del balance de blancos, el tema del disparo electrónico lo podemos utilizar como un recurso artístico para conseguir alguna cosita. Estábamos hablando de agosto. Agosto, estamos en el mes de agosto, estamos entrando en el otoño casi. Estamos casi entrando en el otoño y también es el mes de las grandes mariposas, que liban y que, madre mía, están... Mucha actividad. Muchísima actividad, 4 o 5 especies de mariposas que además son realmente espectaculares y que tienen una serie de plantas que para ellas son, no es que sean fetiches, sino que son alimenticias, nutricias, y a las cuales van, o simplemente... necesitan, por decir de alguna manera, acercarse a ellas, ¿vale? Luego hay especies que son migradoras, de esta ya hablaremos un poquito más tarde. Pasamos al mes de septiembre. En septiembre ya empezamos, ya entraríamos, sobre todo en cotas más altas, ya entraríamos en lo que sería el otoño, por decir de alguna manera, o el preotoño. Y ya podríamos encontrar lo que serían las primeras setas. En este caso serían, aquí le llamamos trompetas de la muerte, que son una seta realmente exquisita. Hay una receta de canelones que si le ponemos trompetas de la muerte rayadas, pues hechas en polvo, realmente está te iba exquisito. A decir, entiendo que se llaman trompetas de la muerte porque no se pueden comer. Ahora si dices que están exquisitas es porque están buenas de muerte, ¿no? Es que en castellano no sé cómo se llaman, aquí se llaman trompetas del amor, trompetas de la muerte, pero igual por cada zona le llamarán de una manera seguro, pero no sabría decirte, yo supongo que se llaman. Soy poco experto en micología. Sí, pero son realmente exquisitas, de hecho los romanos la utilizaban como condimento, ya eran conocidas en aquel tiempo. Estábamos hablando de septiembre para mí es el mes de las libélulas. Realmente ya las encontramos por todos lados. Si os fijáis, incluso vemos que el fondo es amarillo, es un fondo de hierba seca ya, pero ellas siguen estando allá dando guerra. También es un mes que empezamos, bueno, ya lleva tiempo que encontramos hierbas secas, que evidentemente las podemos usar como excusa. Ya ves, una fotografía sencilla como esta, que aquí lo que manda es la composición, buscando que el tallo esté realmente recto, paralelo al margen, dejando la misma distancia aquí, que en el extremo y aquí, ¿no? Y mirando hacia un lado, ¿no? Dos, que se tocan un poquito. Este detalle que esta toque aquí es un detalle, yo incluso diría que es un detalle amoroso, un detalle... No, sin lugar a dudas, sí, precisamente es una foto sencilla y no es tan sencilla, porque es una foto sencilla porque tiene pocos elementos, pero es una fotografía como... tú ves esta fotografía, es una fotografía buscada, parece que hay un diálogo ahí, claro que sí, tiene un encanto muy, muy, muy especial. Es una foto que a nivel técnico, antes ya hemos explicado un poquito del que sería combinar la luz del flash con la temperatura del balance de blancos. Este fondo está hecho con un balance de blancos alterado completamente para ir a cálido, pero las espigas tienen un golpecito de flash para hacerlas más frías, ¿vale?
Quiero decir que también aquí hemos utilizado el flash y la temperatura balance de blancos como un recurso estético. También os digo que no es nada que no podamos hacer con Photoshop, ¿eh? En realidad, la realidad es esa. Pero bueno, yo me gusta comerme el coco y hacerlo en el momento. Y cuando hago la foto y hago pruebas y estoy allá media hora hasta que lo consigo, ostras, pues es una satisfacción muy grande que la cámara, ves el monitor de la cámara y ya te está enseñando lo que estabas buscando. Yo lo encuentro muy bonito. Martín, mi ignorancia en el mundo de las setas no tiene parangón, se llama también igual trompeta de la muerte o trompeta negra, vale. Están diciendo por aquí Ricardo, Ángel, etcétera, y de hecho en Castilla parece ser que se dan bastante. Vale, pues muy recomendables. Además no tiene, creo que no tiene una seta equivalente en venenosa, quiero decir que es bastante, son más oscuras, ¿eh? En la foto ha salido, eran muy jóvenes y ellas salían más marrones. Pero realmente no, igual que el rebozuelo, no tiene prácticamente ninguna que se parezca en mala, pues esta me pasaría un poco. Y sin embargo, esta que vemos, esta hay que dejarla, solo fotografiarla y no tocarla, ¿eh? Todo a pesar de lo bonita, vale, que es la manita buscaria, esta es alucinógena, ¿eh? Y nada, ya ves, un motivo sencillo, una seta pequeñita, una de atrás, componiendo un poquito en diagonal, con un reflector que le puse aquí a la derecha, un poco para ayudar a iluminarla y ya está, poquita cosa más. En el mes de septiembre, en el Parque Natural del Montseny, a mil y algo metros de altitud, ya se empiezan a encontrar en finales de septiembre, sobre todo si ha llovido un poquito, ya empezamos a encontrar setas. Antes os hablaba de la, ya en octubre, os hablaba de la mariposa pavo real, que es una mariposa migradora que a finales de verano, principios de invierno, baja a las latitudes del sur, porque baja del norte de Europa, uh-huh. Y es una mariposa que cada vez más se queda más en la península ibérica y está varias semanas y yo incluso alguna me la he encontrado bien entrado el invierno. Realmente es una mariposa con las alas abiertas espectacular, porque cuando las tienes cerradas pasa completamente desapercibida, tiene tonos muy oscuros y para nada atractivo, ya es, sí, ya es así. Y realmente verla volar es espectacular. Además, es una mariposa migradora, pero cuando viene aquí se establece durante unos días en una zona y se vuelve territorial, quiero decir que se pelea con las otras y defiende su trocito de bosque y realmente es fantástica. Es un animal muy, muy, muy bonito. De hecho, es como si fuera una joya, ¿eh? Todo uh-huh. El art deco y todo esto, incluso los egipcios hicieron muchas joyas inspirados por animales como este, ¿no? Ya te digo, esto se encuentra en octubre, finales de septiembre, octubre, se encuentran por aquí a nivel de la costa, las encontramos por aquí. Realmente, lo que viene ya noviembre, diciembre, son meses que nos hemos de centrar un poquito en lo que queda de la naturaleza, pero es que lo que queda para nosotros es una falsa sensación, porque es que hay muchísima belleza en lo que queda de la naturaleza, un poco en las hojas secas. Aquí trabajando, esta fotografía está hecha, antes hablábamos del 45-1-2 con aro de extensión, pues uh-huh. Esta fotografía está hecha con él. Ya veis que desenfoque, que estas hojas que estaban a nada, a 3-4 centímetros de esta, de la pequeñita, claro. Ya están completamente desenfocadas. Claro, me encanta tu discurso, tu mensaje, Martín, porque muchas veces cuando hablamos de fotografía y hablamos de equipos y hablamos de tipos de fotografías, pues llega el otoño y todos tenemos, digamos, algunos estereotipos de fotografía en según qué época del año o en según qué vamos a fotografiar, ¿no? Entonces llega el otoño, los ocres del otoño y pensamos en grandes paisajes, pensamos en paisajes con caducifolios abundantes, con muchos colores, rojizos, ocres, amarillos, etcétera, pero luego resulta que quedan 4 hojas en los árboles y si tienes un modo de mirar tan especial como el tuyo, pues sacas oro, ¿no? Con 2 hojas y un 45-1-2, que ni es la mejor, digamos, la fotografía del otoño esperada, ni es el objetivo a lo mejor que todos tenemos en la cabeza para hacer fotografía de naturaleza, ¿no? Me encanta el mensaje. Sí, además, ten en cuenta que muchas veces, sobre todo en fotografía macro de naturaleza, es más importante
el que haya muchísimos o muchos motivos delante nuestro, es más importante el hecho de que nosotros estemos receptivos en cuanto a aquello que vemos, de que nosotros busquemos la actitud de buscar, ¿no? El tener aquella necesidad de encontrar aquel fragmento que es bonito, aquello que, ostras, vemos una cosa y se enciende una pequeña, hay una vocecita dentro de la cabeza que nos dice, aquí hay foto, cúrratelo porque aquí hay foto, ¿no? Entonces empiezas a mirar, miras qué luces hay detrás, giras 90 grados, giras 180 grados, haces miras desde arriba, miras desde abajo, un contrapicado, miras a alinearlo con luces que hay detrás. Además, en invierno tenemos la gran ventaja de que el sol siempre está muy bajo a todo lo largo del día y es muy fácil hacer contraluces. Que es contraluz, a mí además me gusta muchísimo. Siempre que puedo busco para hacer contraluces, ¿vale? Claro, aprovechar los contraluces y los desenfoques, claro, para conseguir esa composición. De hecho, claro, es que son José Medina comenta por aquí, ¿no? Que dice que siempre que, lo voy a poner aquí destacado, dice, siempre que veo las fotos de Martín Gallego me sorprende que con cosas tan sencillas al alcance de todos hace unas fotos tan maravillosas, y yo comparto la opinión, porque ves estas fotografías que dices, claro, si es que es algo tan pequeñito ahí en la naturaleza que pasa desapercibido y tú tienes la manera de ver, que coges, yo veo esa foto o veo muchas fotos tuyas como esta y digo, oye, es que la imprimo a 70% y la cuelgo en el salón de mi casa. Claro, claro. Sí, es, además hay la ventaja de que tú ves esta foto, yo la enseño ahora aquí en pantalla, más o menos los que la vean en ordenador aún podrán ver la calidad que tiene, los que vean en móvil evidentemente ya no podrán apreciar, pero es que realmente la calidad de imagen que hay es que es espectacular, que podemos conseguir con Olympus. Es que, lo ves, ¿no? O sea, el detalle del centro. Es que es espectacular. Si amplías al 100%, yo hay muchas veces que a día de hoy aún hago ampliaciones al 100% y es que me pongo a reír delante de, digo, jojo, madre mía, si es que es increíble, es una cosa realmente brutal, ¿no? Yo en ese sentido doy gracias a la técnica por habernos traído a este sitio, ¿no? Sí, a pulso siempre. De habernos traído hasta esta posibilidad de hacer las cosas con este nivel de calidad, ¿no? Realmente es que es brutal. Y bueno, ya está, es que prácticamente ya hemos llegado, estamos hablando de noviembre y diciembre, sería un poco... Sí, en el invierno, hemos acabado con el año. Sí, pero hemos acabado con el año. Sí, yo no tengo muchas posibilidades de acceder a la nieve, esto no es un macro, pero bueno, siempre que puedo pues también me escapo y hago mis cositas y bueno, intento siempre sacar rendimiento de aquello que me encuentro, ¿no? De hecho, yo estoy un poco especializado en cuanto a nivel de fotografía macro y en general también estoy especializado en no especializarme, sino en intentar sacar el máximo rendimiento fotográfico de aquello a lo que tengo acceso, ¿no? Sí, de lo muy cotidiano, macro, ¿no? Efectivamente, la fotografía de calle también es una de tus debilidades. Dice que el buen fotógrafo, eso lo decía Tino Soriano, dice que el buen fotógrafo lo tiene que ser en su propio barrio. Claro, Tino Soriano, claro, otro aprendiz. Claro. Pues sí, claro que sí. Mira, un último comentario, pregunta que hace Miguel Ángel Peña Estevez, que es un poco a colación de lo que estábamos comentando ahora, dado que trabajas sin trípode y con mucha aproximación, ¿nos podrías decir cómo mantener el equipo para que el encuadre y la profundidad de campo estén en su sitio? Claro, entiendo que aquí el estabilizador tiene mucha culpa, ¿no? Sí, el estabilizador tiene mucha culpa. Siempre trabajo con un solo punto de enfoque, normalmente en el centro, aunque hay veces que si el motivo, por motivos de composición, por ejemplo, si ahora hablamos de esta fotografía... Sí, lo tienes que llevar a algún lado. Exactamente. En esta fotografía el punto de enfoque en el centro ya sería correcto. Enfoco, reencuadro más o menos, pero ya el enfoque no se me va a ir. Y disparo y ya está, ya lo tengo conseguido, ¿no? En otras ocasiones en que... Voy a buscar otro motivo, En sí, otras que a lo ocasiones, mejor el sujeto está muy desplazado. Ahí está. Que estamos buscando el ojo, entonces o bien preenfoco y luego giro la cámara, o bien muevo el punto de enfoque y lo pongo sobre el ojo y evidentemente no me la juego a solo un disparo único, sino que hago varios disparos para asegurar que el enfoque está allí donde quiero. Normalmente hago eso, o varios disparos individuales, o a veces hago alguna ráfaga corta, de 4 o 5 fotografías, para asegurar el enfoque. Y la reviso in situ. Lo que sí hago
es que me aseguro de llevarme alguna foto, lo haga de una manera o de la otra, si me aseguro es de llevarme una foto con el ojo enfocado, me aseguro de mirarlo en el sitio. No irme y luego darme cuenta en casa de que no ha salido el ojo enfocado. Por eso no trabajo con objetivos de enfoque manual, porque me llevo muchísimos disgustos, ¿vale? Ajá, sí. Y siempre dejo de trabajar con ellos y vuelvo siempre a objetivos de enfoque automático porque es lo que me asegura que está bien. Sí, señor. Muy bien. Pues, bien, Martín, grandioso. Este macro recorrido, como dice Calimero Hueverías, que está aquí en la sala también compartiendo comentarios, magistral, muchísimas gracias, dicen por aquí. Un trabajazo, dice Bichus Fotografía. Pues hombre, pues también pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Javier, Marisa, Martín, gracias a ti también por este trabajazo y por lo tremendamente inspirador que son tus fotografías con las cosas tan, tan cotidianas, ¿no? Que no hace falta a veces buscar demasiado, ¿no? Que a lo mejor uno se va al monte, se va al campo, se sienta en una piedra, empieza a mirar. Yo creo que esto te lo he escuchado a ti, ¿no? Y empiezan a pasar cosas, ¿no? Empiezan a pasar cosas. Muy bien, pues Martín, un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte. Gracias por tu generosidad y por tu tiempo y por ser tan didáctico y por ver de esa manera y compartirlo con nosotros. Y bueno, pues nos seguimos viendo y a ver si con un poco de suerte pues nos vemos en el monte, nos vemos en el campo prontito. Nos debemos un abrazo de hace ya tiempo. Hace tiempo que nos debemos ese abrazo, sí señor. Pues nos lo hacemos de momento, nos lo damos virtual de momento y cuídate mucho. Salud para todos y todas. Gracias, Martín. Tocayo. Chao. Y nada, familia, pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí la sesión de hoy. Ha sido una sesión que al final nos hemos ido a casi 2 horas. No estaba previsto que fuera tan larga, pero la verdad es que ambos contenidos y ambos capítulos con Marisa y Javi y con Martín, pues la verdad es que se hace corto, ¿verdad? Al fin y al cabo se termina haciendo corto. Solamente recordaros, por aquello de hacer un poco de resumen, todo aquel que quiera, nos vemos en FIO en Monfragüe del 18 al 20 de febrero, que vamos a tener un montón de actividades y de cosas chulas allí. La promoción de la M1 Mark III con 200 euros de descuento sigue en vigor hasta el 31 de enero. Y nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en YouTube. Si no estáis suscritos, suscribiros y estad pendientes de las notificaciones y activad los recordatorios para que nos veamos y no faltéis a nuestra cita. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho que la cosa está malita. Chao.